Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a un relato más de los que puedes disfrutar aquí en el canal de Alsacia Hard. Mi nombre es Alsacia Herrera y hoy es jueves, jueves de arte terapias. Así es. Hoy nos toca relajarnos con las obras de arte. Bueno, a ver si se relajan un poco con la obra que les voy a presentar. A lo mejor no está como para relajarse, pero siempre el ir desentrañando los secretos de las obras de arte es muy relajante, sobre todo el ir platicando a los demás qué es lo que pensamos, qué es lo que estamos viendo y sobre todo lo que nos mueve. Y sacarlo, no saben, es la mejor terapia de todas. Así que les mando un cordial saludo a todas las personas que se vayan sumando a esta transmisión en vivo como Primi Landaverde y a todos los que después vean la repetición en muerto. No sé por qué, pero me gusta mucho hacer ese chisme. Pues estamos aquí, antes de venir a relajarnos, fíjense que estaba viendo la pelea de Marieto Ponce contra César Priego. Buenísima, para que vean cómo la oposición está derrotada totalmente de todas formas, tanto en Twitter, en la política, en la vida real, y bueno, pues en un ring de box, pues peor, ¿no? El Marieto no salía de estar abrace y abrace al Gutiérrez Priego, que está grandote y sí estaba acá, ¿eh? Yo ya lo vi así con su ropita de acá pegadita de deportiva, y digo, órale, sí está sabrosón el César Priego. Está de muy buen ver el sello. Y sobre todo, qué bueno que le ganó a este señor tan odioso en Twitter, que todos los días, creo que no sé, cada minuto se la pasa tuiteando una tontería en contra del gobierno. Hola, Miguel Alcázar, buenas noches. Dice Primi Landaverde que no la encontró. Estaba en el canal de Manuel Pedrero. Ya no me acuerdo cómo se llama su canal, pero ahí está, ahí la pasaron. Y aparte estaba muy chistoso porque fallaba mucho su internet. Espero que la hayan grabado aparte y después la transmitan porque perdón, saludos Cuculcán. Porque apenas se lanzaban al ring y apenas le sonaba la campana de tin tin y allí iban y se quedaban así trabados y nada más se oía y luego ya cuando se volvía a mover la transmisión, pues ya cada quien estaba en su esquina y tú así, ¿qué onda? Pues nos tuvimos que imaginar la pelea, entonces ojalá la hayan grabado para poder bien, ver bien ahí cómo conectaba el Gutiérrez Priego contra la masa fofa del Marieto. Bueno, después de esta diatriba aquí en lo que esperaba que se conectaran más personas, pues bueno, vamos a hacer nuestra arte terapia, ahora sí ya. Porque, bueno, les traigo una obra muy interesante que justamente es como de las importantes de la historia del arte, pero bueno, mejor no les digo nada y se las presento, pero ya saben, la terapia consiste, y lo digo para los que no la conozcan y apenas estén integrando a esta terapia, consiste en que presentamos una obra aquí. Y ustedes tienen que decir qué es lo que ven ahí, observarla bien, así todo lo que se encuentren a la vista, desde lo más evidente hasta lo que no está tan en primer plano, los detalles. Y luego, ¿por qué creen que está pasando eso? Y ya hasta el final, pues les daré detalles del nombre de la obra, la técnica, quién la hizo y qué significa. Exacto, y no hacer trampa como el Kukulcán, que se pone a ver acá con qué la etiqueté para ver si le atina, pero por eso ya no se las pongo hasta después de que se transmitió. Saludos, el viejo Andrade, gracias por acompañarnos a la arte terapia. Bueno, entonces vamos a presentar la obra y obsérvenla muy bien. Esta es la obra que vamos a ver hoy. Así es esta pieza. A ver, déjenme la subo aquí un poquito. Ahí está. Así está cortada de la parte de abajo. Así la hizo el que la hizo. Porque no les debo de decir quién fue. Entonces váyanla viendo y váyanme escribiendo en el chat qué es lo que ven aquí. Kukulcán nos dice que ve miedo. Ve
indígenas. ¿Cómo supiste que eran indígenas, Ansel? Saludos a Renato Murillo, un gran recibimiento. Saludos, gracias por acompañarnos. Entonces siguen escribiendo. Cuculcán nos dice, ve oscuridad. Ajá, vemos que hay miedo, que hay indígenas, oscuridad. Renato Murillo dice, yo veo una indígena llorando. Nada más una. Primi Landaverde dice, veo mucho miedo. ¿Por qué miedo? Escríbenos por qué miedo. Dice Miguel Alcázar, lloran frente a una tumba. Muy bien. Renata Murillo dice, y el hombre ha de ser su esposo. Bueno, aquí no se ve ningún hombre, pero eso es lo padre. ¿Ven cómo empieza uno a sacar lo que trae en su interior, a hacer inferencias? Porque ahí no se ve ninguna tumba, ni un hombre, pero ya están pensando que están llorando frente a una tumba y que hay un hombre que ha de ser su esposo. Dice Cuculcán, por las manos del hombre. ¿Cuáles manos de cuál hombre? Saludos, Fernando Córdoba. Gracias, gracias por esos likes. Y todavía no me ven a cuadro, porque mientras estoy aprovechando para compartir en mis redes la transmisión, pero en un momento estoy con usted. Dice, son mujeres, dice Primi Landaverde, con mucho dolor. Así es. Dice Fernando Córdoba, están rezando por el temblor. Renato Murillo, perdón, el hombre lo veía de lejos. ¿Cómo que el hombre lo veía de lejos? No entiendo. Son mujeres con mucho dolor. El viejo Andrade dice, sus amos le están dando una mala noticia, como que su hijo se metió con la fifí y pues los señores ya saben lo que les espera. O sea, ¿cómo? ¿Qué les espera? Díganos. Me sigo acá compartiendo en mis redes. Cuculcán, ok, las manos de la figura de la derecha. De la derecha son manos del hombre. Podría ser. ¿Es hombre o es mujer? A ver, vamos a ver. Primi Landaverde dice, parece que están afuera alumbrándose con una vela. Exacto. Porque a poco cuando tiembla sacamos el cempasúchil. Fíjense bien en los detalles de abajo, fíjense bien. Miguel Alcázar, dos mujeres, un camino. Cuculcán dice, jejeje, la fifí, sí, ese día está muy acá, ¿no? Y ese viejón se voló la barba. O sea que, ven, les digo, es que cuando uno empieza a ver estas piezas, bueno, pues, si no te dicen quién es ni nada, pues tú te empiezas a imaginar qué puede estar pasando ahí. Y entonces uno saca lo que trae adentro, o sea, uno se proyecta, lo que uno trae adentro lo saca y lo proyectas en la obra, y eso es como que te estás reflejando a ti mismo. Por eso dicen que el arte es el espejo del alma. Y compartirlo, pues, es muy satisfactorio. Fernando Córdoba dice, es una mujer y un hombre. ¿Será? ¿Esta es la mujer? ¿Y este es hombre? ¿Sí? ¿Será? Y vean, ven el detalle, es el piel, el cabello. Aquí está la vela. ¿En qué está la vela? Y ven que aquí hay unas cositas abajo. ¿Y qué hay atrás de ellos? El viejo Andrade dice, esa imagen también la miré en mis padres cuando mi hermana les dijo, estoy embarazada. ¡Mole! Primero dice, yo veo que son dos mujeres. ¿Ah?
Renato Murillo, el video de YouTube estaba algo retirado, lo estaba mirando muy retirado. Pensé que era una mujer y un hombre. Pero tuve que hacer amplificación para ver la pintura en su amplitud. Ah, ok, ok, ya te entendí. Gracias por la aclaración. Pues sí, la onda es así de verla así de cerca, de lejos, ¿no? Fernando Córdoba dice, la mujer tiene el pelo en la cara. Entonces, Fernando Córdoba solo ve una mujer. Miguel Alcázar dice, tiene el pie plano. No, porque mira, aquí está la hendidura del arco del pie. Aquí se ve hundido. Entonces no es pie plano. No digan también cosas nada más por decir algo chistoso, o sea, tampoco. Sino lo que estén viendo ahí. Renato Murillo dice, me doy cuenta que son dos mujeres llorando. La vela es indicio del funeral, de funeral, y la cara es de sufrimiento, como si están en un funeral. Muy bien, Renato Murillo, muy bien. El viejo Andrade, o están presenciando una tragedia. ¿Cómo qué tragedia? O sea, está ocurriendo una tragedia y ya pusieron aquí la vela y estas cositas de acá, ¿o cómo? Dices, ah, está pasando una tragedia, voy a poner la vela ahí y le voy a poner estas cositas aquí al lado. Primilanda Verde, pareciera que están escondidas en un pozo. La de la derecha es una mujer grande. Muy bien, Primi. Excelente. Bienvenidos, Libero Pensatore e Ina Plaza. Saludos a los dos. Entonces, vean. La de la derecha, esta, pues sí, es una mujer más grande. Trae el pelo no enfrente, como esta de acá. Como que lo trae recogido. Se le ve la raya en medio de las señoras que se hacen dos trenzas, se dividen la cabellera a la mitad del cráneo y se hacen una trenza de un lado y otra del otro. Y pues sí se ve un rostro ya más ajado, ¿no? Los ojos hundidos y se ven como arrugas aquí. Dice Cuculcán, rezando con sollozos ante una ofrenda de muertos. Ándale, más bien parece eso, ¿no? Por la vela, y aquí hay unas cositas como los pomponcitos de los cempasúchil, ¿no? Hay una plaza. Por el fondo parece que están en un lugar cerrado y muy oscuro. Exactamente. El viejo Andrade dice, como que los de Electra están tocando a su puerta y por ende la reacción. Miguel Alcázar, ¿es de noche o están en un lugar oscuro? Así es. Ahora vamos a hacer unos acercamientos. Unas manos morenas, no nos dejan ver el rostro. El cabello apenas si se distingue del fondo. Y una plaza, ¿será una cueva? Primi Landa Verde, wow, dice, a la mujer grande se le alcanzan a ver sus lágrimas. Órale, Primi, qué buena vista. ¿Será este brillito de aquí? Como que sí, ¿no? Sí se ve como un camino aquí, exacto. ¡Qué buena vista, Primi! Muy bien, muy bien. Libero Pensatore dice, están llorando a un muerto. Vientos vientísimos. Rostro es muy interesante, bueno, sobre todo porque es el único rostro que vemos en el. Acá no alcanzamos a ver nada porque se lo esconde. Ahora vamos a bajar. Vean las manitas, la ropa,
el regazo. Y aquí es donde vemos, ¿para qué ya no hay más? No, hasta ahí se acaba el cuadro. ¡Ay! ¿Por qué te moviste? Ven, ahí está el detalle de abajo. Kukulkan dice, parece ropa de manta. Sí, es. Gracias, Kukulkan, por ayudarme a mostrar el comentario. Dice Primi, la mujer de pelo largo tiene sus uñas como de bruja picudas. O no necesariamente de bruja, sino como uñas femeninas, ¿no? Yo, de hecho, las estaba viendo como muy finas, como en forma de almendra, ¿no? Uñas de almendra. Sí, muy bonito. No, nada, es brujas las que se andan poniendo ahora de acrílico, que se ponen en chorro de tonterías ahí. Bueno, a las que les gustan las uñas, pues qué chido, ¿no? Yo digo, ¿qué es eso? ¿Cómo puedes andar así en el mundo? Aparte, luego se pegan en las uñas, así, ¡ah! Y como tienen pegado el acrílico, les salen moretones en las uñas de tan largas que las traen. Pero no sé, no sé cómo pueden andar así. Yo pues siempre las traigo cortitas por lo de la guitarra, entonces, pues bueno, ¿de qué payas hace? Pero bueno, vamos a ver. Solo se ve un pie, el otro no se ve. Y es muy interesante cómo se hace esta forma aquí, ¿no? Como el cabello, me recuerda a la película del Aro un poco. A lo mejor la película del Aro se inspiró en esta pintura, porque ya ven que salía así con una, como con un camisón blanco y toda la greña así enfrente, ¿no? Se me hace que sí han de haber pirateado esta pintura los que hicieron la película del Aro. Está horrible esa película, como que muy de a gratis su terror, ¿no? Pero bueno. Ahí está. Miguel Alcázar, se ponen uñas caras y los chamacos sin zapatos. Ay, oh, dice, voy a ser sarcástico. Les llegó el recibo de luz 2 meses después de la reforma de Peña. Chale, ¿eso qué? Vulcan nos hace. Yo creo que le hace así. Ringu, así se llama la película en japonés, la del Aro. No sé, pero a mí no me gustó para nada. Primiland, a ver, el otro pie está abajo, no lo alcanzas a ver porque está como muy sucia, mírala bien. ¿Qué? ¿Será esta parte de acá? ¿Esta esquinita? A lo mejor podría ser, ¿verdad? Como que está así, uno para adelante y el otro como que lo tiene como así, ¿no? Ah, se llama Ringu. Órale. Como Ringu está. Ah, no, no. Fernando Córdoba, una mujer está sentada y la más grande hincada. Están espantadas. Por el temblor, ¿no? Ah, no más que pues en el, solo que ya se fue el temblor y se fue la luz y pusieron una vela. Y aquí unas flores, ¿no? Ok. Ahí están sus dos pies, sí, sí, dice Primi, ok, ok. Fíjate, nunca me había fijado aquí en este cachito de acá abajo. O sea, hace aquí. ¿Por qué más creen que están así en esa posición, en esa situación? Miguel Alcázar dice, sí, parece que se ve el otro pie nada más que chimeco. Como todo cenizo, ¿no? Que anda como en la tierra, ¿no? Bueno, entonces por ahí decían, la mujer grande se le alcanzan a ver sus lágrimas. Es de noche, están en un lugar oscuro. Están rezando con sollozos ante una ofrenda de muertos. ¿O quién fue el que dijo que estaban frente a un... Libero Pensatore fue el que dijo, están llorando a un muerto. Ay, traen ropa de manta.
Así es. Renato Murillo, otro panorama que me llega a mi mente es la vida de los indígenas durante el tiempo de los caciques. Como que me imagino que se murió el hombre de la casa y por eso lloran las mujeres. Muy bien, muy bien. Cucolcán, se parece el retrato del tocayo Siqueiro. ¡Ah! ¿Esto tocayo? ¡Órale! Entonces ya sé cómo te llamas, Cucolcán, muy bien. Bueno, ya llevamos 22 minutos. ¿Quieren que ya les diga qué está pasando? Bueno, ¿qué onda con esto? ¿O quieren seguir debrayando más? Dice Primi, ella lo está viendo en la televisión, dice, en su pantalla, ¿no? En grande. Dice, como la veo en la tele, observo bien el pie, pero está como con tizne. Tizne es lo que le sale a una olla cuando lo pones en fuego directo. Claro, pues quién, bueno, si es que hay personas que nunca se han tiznado jugando ahí en una fogata, la abuelita puso los frijoles afuera en el patio y después tú de niño vas y te pones a jugar y acabas todo tiznado, ¿no? O con los ladrillos los agarras y ya te tiznaste toda la mano. Dice Cuculcán, creo que solo Seltzin me conoció como David. ¡Órale! Ah, saludos a la guapa Seltzin. En la plaza dice, yo ya vi los dedos del otro pie. Bueno, yo nada más veo uno. Si acaso, como que está como así, ¿no? ¿Dónde los viste? No, muy bien. Muy bien, entonces son como de la época de, como porfirista, antes de la revolución o de ese tipo de México. ¿Serán de México para empezar? A lo mejor lo son porque, bueno, se ven mujeres morenas, de rasgos así indígenas, sufriendo porque siempre sufren injusticias. Y la ropa de manta, ¿no? El peinado de la señora, pues es muy de los pueblitos de México. Y sobre todo la vela. Bueno, velas pueden poner en muchas partes, pero estas manchitas redonditas, pues parecen cempasúchil, ¿no? Ay. ¿No? ¿A poco no así redonditos de color naranja? Pues son como el cempasúchil. Y así hasta ahí termina el cuadro. No, no creen que se cortó la foto ni nada. Así es la pintura. Ahora, Miguel Alcázar, ¿cómo que quede gorila? ¿Qué es eso? Bueno, ustedes son los que se proyectan. Hola, Juanito Ría, saludos. Fernando Córdoba, sí, se ve el otro pie, pero más negro. ¿Y si será pie? ¡Ah, ya lo vi, ya lo vi! Nunca lo había visto, yo pensaba que estas rayitas eran tablas. Eran parte como del piso, así como si vinieran unas tablas en perspectiva, pero no. Pensaba que esto era el pie y que lo tenía como así. Pero no, aquí están sus dedos, bien en la plaza. Ya te las había visto. ¡Gracias! Gracias, en la plaza. No inventes tantos años viendo esta pintura y hasta apenas ahorita, gracias a Ina Plaza, me doy cuenta de ese detalle. ¡Qué chido! Muchas gracias. Primilanda Verde, época de la revolución, parecen indígenas. ¡Hola, Vivek! Muchas gracias por saludarnos, aunque andes en la calle, va, luego lo ves. Gracias, un saludo. Suscríbanse al canal de Vivek MX también, por favor. Es como nuestro canal hermano. Somos igual de ñoños los dos, nada, ¿no? Es cierto. Miguel Alcázar, está a punto de morder el rebozo de tanto dolor. ¿Cuál de las dos? ¿Cuál de las dos? ¿Quién? Ah, ¿esta señora? Sí, ¿verdad? Sí, es cierto. Este será como un rebozo, está medio raro, ¿no? Pero bueno, su ropa sí parece que la está mordiendo, sí es cierto. De dolor hasta muerde la ropa, no manches, pobre señora. Buen viaje, Cuculcán, le dice a Vivek.
primo Landaverde se ríe de que hay una plaza de que yo nunca había visto el pie. Sí, nunca lo había visto. Miren, aquí anda Cuculcán poniendo el enlace al canal de Vivek. ¿Pero qué no es Vivek MX? Es el canal Vivek Creando. ¿Vivek Creando? ¿Ya te cambiaste el nombre, Vivek? Ah. No, bueno, a ver, espérame, dejen regreso a la music. Bueno, ya llevamos 27 minutos. ¿Todavía quieren debrayar otro poquito? ¿O ya les digo qué onda con la obra? Cocolcan dice, así se llama el canal. Yo pensé que se llamaba nada más Vivek MX. Nunca las cacho. Bueno. Entonces, lo que sí vemos es sufrimiento, como miedo ante la incertidumbre, seguramente por el porvenir, porque por ahí, como comentaban, pues bueno, dos mujeres llorando, una joven, bueno, parece que está joven, sí, porque las manos están muy lícitas, una mujer joven y una mujer vieja, pues lloran. Quizá ella era la madre del esposo de esta chica, o a lo mejor era la madre y era el hermano de esta chica, a lo mejor era el sostén de la casa y lo han perdido, seguramente, bueno, pues siempre se morían, bueno, si se muere, o a lo mejor se murió su esposo, ¿no? Y el padre de esta chica, pero como sea, se han quedado solas y por eso están así llorando con tanta angustia, ¿no? Y ya le pusieron aquí su velita, seguramente están en el velorio, por eso ponen esta vela, para velarlo. Solo se ven ellas dos, no sabemos si hay alguien más en el velorio, a lo mejor solo están ellas dos en un jacal, no sé. No se sabe porque hay un fondo muy oscuro, como su porvenir, ¿no? Y vemos aquí pues que ya le pusieron las flores de los muertos, o a lo mejor se las puso el pintor para darnos a entender que pues hay un muerto ahí, ¿no? Dice Cuculcán, 10 minutos más. Okay. Primi dice, las flores de cempasúchil no parecen, se miran como algo muy luminoso, no imagino qué, pero cempasúchil no lo creo. Ah, pues yo sí les veo forma de cempasúchil. Es que acuérdate que el color del cempasúchil precisamente lo tomaron, bueno, tomaron esas flores para las ofrendas a los ancestros desde tiempos de la gloria del Anáhuac. Y precisamente por su color, porque es como una luz para que las almas de los ancestros pues encuentren el camino en la oscuridad por este color tan particular que tienen. Entonces, por eso dice, se miran como algo muy luminoso, primo. Pues yo creo que sí son cempasúchil. Cuculcán, velorio, yo estaba por decir sepelio. Sí, pero sepelio es como más, más español. Y los mexicanos decimos más el velorio, ¿no? Porque pones velas. Estás velando, aparte estás velando, pasas la noche en vela. Miguel Alcázar dice, está enfrente a una tumba o a alguien tendido en el suelo. Pues por la pobreza que vemos que ella no trae zapatos, ven sus pies ya todos sucios y su ropa de manta de las dos y pues el rostro ya maltratado por el sol de la señora, todo quemado y arrugadito, pues seguramente está en el suelo en un petate, ¿no? Porque además ve como que la mirada de la señora va hacia abajo, medio se alcanza a distinguir la mirada, ¿no? Así, para acá. Seguramente para acá, de este lado, hacia el lado de la señora, está pues la cabeza del difunto, ¿no? Y para donde está la mujer joven, para allá estarían los pies del muertito. Y por eso la señora lo está viendo y así de ¡ay! Más llora, casi la podemos escuchar como llora. ¡Saludos, Rosa Ayala! Estamos aquí terapiándonos en el arte terapia. Bueno, y tú, Re, dice, yo sí creo que son cempasúchil. Yo también.
Vivek MX dice, gracias amigo, acá andamos apoyando a Franz, que tocó hoy y solo tengo mis datos. No te gastes tus datos. Qué bueno que apoyes a tus amigos músicos. Pues luego lo ves, Vivek, luego lo ves. O un día hacemos un arteterapia juntos. Primilanda. Ay, por cierto, le tengo que hablar a Pepe Fuentes porque según lo va a entrevistar mañana el Pirata Hart. A ver, déjenme, lo pongo aquí de una vez porque si no se me va a olvidar. Soy bien olvidadiza. A ver. Pepe, no, este Pepe no es. Es José. Aquí lo tengo, ya lo voy a dejar ahí. Una vez para escribirle al rato. Juan Iturriad. Ah, no, dice Ina Plaza. ¿Será que murió un niño y por eso sufren tanto? Pues es buena pregunta. A lo mejor entonces el niño está más para acá, ¿no? De este lado. Yo me imaginaba así un difunto más largo. Pudiera ser. Es que esa es la cosa, que no sabemos qué onda ahí, qué pasó. Bueno, Iturria dice, pues también creo están frente a una tumba, atrás se ve verde como árbol en oscuridad. ¡Órale! ¡Ah! Como estas pinceladas acá arriba. Pero bueno, una de esas pinceladas más bien es el brillo del cabello de la señora. O sus canitas. Pero se confunden todo con el negro. No sé si es como el brillo de la iluminación que refleja el óleo y las pinceladas. O si haya un árbol. Renato Morillo, lo que sí es que están de duelo. Así es. Cuculcán dice, ¡oh! Miguel Alcázar, en Mixquic a un muerto lo tenían tendido en la mesa del comedor. Sí, los ponían en la mesa del comedor. Pero imagínate que son tan pobres que ni mesa del comedor tienen. O sea, ni siquiera tienen comedor, ni silla. Ya ven que luego en los cacalitos de los pobres mexicanos más pobres, pues luego no tienen ni para una mesa, ¿no? Pues comen, se sientan en piedras o en el suelo, en un petate, ¿no? Ay, Lupita, saludos. Ya está muriendo de sueño y cansancio, la pobre. Pero gracias por acompañarnos. Bueno, ¿quieren sufrir debrayando un poco más para saber por qué están así o ya les digo qué onda? Ustedes díganme. No se puede hacer más grande esto. Y ya llegó nuestro amigo Marco del canal Desde Mi Humilde Punto de Vista. Vayan a echarle un ojo a su canal, saca unas historias bien tiernas, bien bonitas. Además, Marquito se sostiene de sus vistas y pues hay que apoyarlo, ¿no? Marquito, un saludo, muchas bendiciones. Así se llama su canal, Desde Mi Humilde Punto de Vista. Y cuenta unas historias bien bonitas, así de abuelito, todo mundo dice, ¡ay, cuánta sabiduría! Muchas gracias. Un saludo. Ay. Renato Morillo dice, ¿no es la vestimenta de las mujeres de Oaxaca? Están de duelo y la vela da la impresión de que ya lleva tiempo porque la cera ya está muy escurrida. Pues no sé si sean de Oaxaca, que casi no se ve nada. Pero este sí parece que es como esos huipiles grandototes como los que usaba la Malinche. Y por eso lo agarra así con sus manitas porque se ve que está pues bastante larguito, miren hasta acá. Y lo que se ve aquí atrás pues sí pudiera ser como de estos blusas huipil, ¿no? Así como que traen un diseño cuadradito, pero pues quién sabe, oye, no se alcanza a ver bien. José Luis Gutiérrez, saludos, buenas noches hasta Guadalajara. Gracias por acompañarnos. Oh, no, Lupita dice, estoy igual que la chica toda congojada. ¿Qué te pasó, Lupita? No me digas eso. Porque si tú estás así, entonces yo voy a estar así como la señora de acá, de imaginarme qué te está pasando. Un beso, Lupita. También Cuculcán ya nos puso el enlace al canal de Don Marco, por si le quieren ir a echar un ojo o suscribirse. Juan Iturria, yo voy llegando, que contesten los que ya tienen rato. Igualmente, don Marco, bendiciones de regreso. Bueno,
Pues ya llevamos 36 minutos, así que, no, ya vi por qué. Lupita, un abrazo. Si querías mucho a tu cuñada, es que te digo que el amor es más fuerte que la muerte siempre. Ese no se muere. Y pues ella ya está en otro plano donde no hay sufrimiento, eso sí, ni angustia. Un abrazo, Lupita, qué mala onda. Pues bueno, amigos, vamos a saber el nombre de la pieza. La obra que estamos viendo se llama Tata Jesucristo. Así, Tata Jesucristo se llama. Y es de un pintor llamado Francisco Goitia. ¿No les suena ese nombre? Miren, se los voy a enseñar. Aquí hay una fotografía de él ya de grande. Casi no hay retratos de él de joven. Pero aquí ya está grande, así andaba. Y por acá atrás se alcanza a ver maíz crecido, unos palitos. Vean su suéter. Es como un zarapito, ¿no? Así como de indito. Y bueno, su camisa de mezclilla y toda gastada. Pero vean esa barba, vean esos pelos. Parecen mis canas de... Así me levanto yo en la mañana, yo nomás que sin barba, pero pues así andaba este señor Francisco Goitia. ¿Qué les parece? ¿Qué onda con Goitia? No, espérame, déjenle, le regreso. Entonces, bueno, estas mujeres que vemos aquí como sufriendo en la incertidumbre, que vemos que son morenas, esta mujer como que se aísla porque se cubre con sus manos el rostro y el cabello también y queda como la chica del aro. La mujer de la derecha, pues ya tiene pues los ojos muy hinchados o hundidos, no sé cómo decirlo, se ven como una mirada ya oscura, terrible, que hasta se le hicieron como unas ojeras negrísimas de tanto sufrimiento, ¿no? De tanto llorar. Y pues la única luz que vemos es esta humilde vela, ¿no? Que dice, ya se ve que lleva un rato porque está bien escurrida todo ahí. Y pues no alcanzamos a ver el color del fondo, que bueno, Juan Iturria fue más allá y descubrió como unos tonos verdes, pero yo creo que es como el reflejo cuando tomaron la foto, es el reflejo de la iluminación. Pero bueno, sí es, puede ser como esta simbología de es el futuro lleno de incertidumbre, del no saber que tu futuro está en la oscuridad, o va a ser un futuro muy, un destino muy trágico y oscuro, ¿no? Y nosotros sufrimos de imaginarnos que pues sí perdieron a un ser querido que las hacía fuertes y se han quedado ellas dos solas en el mundo, pues sí, va a estar terrible, ¿no? Entonces, bueno, eso es lo que nos transmite la pieza. Entonces, bueno, volviendo al pintor, a Francisco Goitia, que también se hizo un autorretrato. Ahí está, casi igual, ¿no? Pero en pintura y a colores. Bueno, pues México, semillero de grandes personalidades, amigos. Solo que, bueno, así como hay lumbreras y que se han hecho muy famosos y muy de la alta sociedad como Diego Rivera o David Alfaro Siqueiros, pues Francisco Goitia, él, pues a pesar de ser un artista extraordinario fuera de serie, con mucho talento, mucha visión, pues no... como que estuvo alejado de los reflectores y no encontró como o él rechazó el acomodo en las clases altas, como casi siempre les pasa a los artistas, ¿no? Que cuando ya se hacen famosos, pues los ricos los andan buscando y todo, ¿no? Entonces, bueno, él siempre va a estar como retratando a la miseria de la sociedad mexicana de su época, llena de hambre, siempre en la miseria, ¿no? Y con terror ante un futuro oscuro como el de las mujeres que estábamos viendo.
Goitia es uno de los principales pintores de inicios del siglo XX y resulta que él retrata la Revolución Mexicana, pero en su versión más ruda. No hace como David Alfaro Siqueiros, que saca la marcha de los héroes, o Pancho Villa en caballo, y cosas así, ¿no? Venustiano Carranza escribiendo la Constitución. No, él va a poner así como las partes más rudas, ¿no? Él pinta el luto por las personas que nunca regresaban de la batalla, ¿no? Y cómo quedaban las poblaciones desoladas después de que las asaltaban, ya fuera de un bando o del otro, ¿no? Porque pues ahí en el rencor social pues agarran parejo, ¿no? Horrible. Entonces como que él hizo esta visión de la Revolución Mexicana, y justamente los regímenes posrevolucionarios como que justamente no le dieron tanto reconocimiento, porque no ensalzaba la revolución, sino que él retrataba a los caudillos, sino que él retrataba como el sufrimiento del pueblo, o sea, lo que sufrió el pueblo, la cuota de sufrimiento y muerte que pagó el pueblo por esta revolución, ¿no? Y fíjense que Francisco Goya nació el 4 de octubre de 1882 en Fresnillo, Zacatecas, ¿no? Y desde niño, bueno, en este ambiente rural, se le desarrolló así el gusto por las artes y, bueno, va a viajar a la Ciudad de México siendo adolescente. A los 16 años ingresa a la Academia de San Carlos y ahí pues fue descubierto su genio y fue apoyado porque el gobierno de Porfirio Díaz le dio una beca en 1904 para irse a estudiar a Barcelona, para estudiar arte. Y también lo becaron para estudiar en Italia, estudiar la escultura de los grandes maestros italianos y romanos. Pero cuando inició la Revolución Mexicana, pues perdió estos apoyos, porque pues ya dejó de estar en funciones el gobierno porfirista y pues ya no se supo qué onda. Entonces, pues se quedó sin dinero, ¿no? Para comer, para pagar su vivienda, ¿no? Que rentaba. Entonces, luego se enfermó con los fríos de allá de Europa, se enfermó, por eso siempre lo vemos así como todo delgado, ¿no? Ajado, así como muy pobre. ¿Y qué creen? Que es muy interesante este artista, porque como se quedó sin dinero, pues se fue a pedirle asilo a unos frailes franciscanos. Entonces ya le dieron asilo, pero pues ya ven que los franciscanos tienen el voto de pobreza, ¿no? Entonces, ahí adoptó el estilo de vida de estos religiosos y también hizo votos de pobreza y de castidad. ¿Qué les parece? Y dice Juanito, ¿sería que amaneces así pero sin barba? Sí, sin barba. ¿Será que te rasuras por las noches? Sí, de hecho sí, me rasuro en la noche, ya amanezco y todavía tengo aquí el gris, aparezco gris. Se ríe, che, Juanito, rebasado. Kukulcán es como impresionista. Ajá, era como impresionista, justamente Kukulcán. Luis Miranda Verde usó los colores de la bandera en su pintura. Oye, sí es cierto, no me había fijado. Ay, sí es cierto, aquí el verde, el blanco y aquí su piel ya tiende al rojo. ¡Oh! ¡Excelente, Luis Miranda Verde! Juanito, ¿qué Goitia no es español? Que no es Goitia, Francisco Goitia. Y ya les dije que es zacatecano. Salvador Garza Chávez, saludos. Un poco surrealista. Sí, también Cocolcano. Ahorita les voy a enseñar otras imágenes suyas. Poquitas, porque unas quiero enseñárselas después en otra arte terapia. Fernando Coro dice, yo sí tendría ese cuadro en mi casa. ¿Cuál? ¿El autorretrato o el de las chicas? Bueno, el de las mujeres sufriendo, cuáles chicas, ¿no? ¿Qué más? Bueno, tuvo una vida bien interesante. ¿Qué creen? Pues ya les digo que tomó los votos de pobreza de los franciscanos. Ya por eso aquí lo vemos todo en la fotografía, que se ve ahí maíz y con ropa como de indígena también, ¿no? Las dos, dice Fernando Córdoba. ¿Las dos qué? Ah, las dos, la de las mujeres y la del autorretrato. Vientos, vientos. Ah, no, perdón.
siempre el aplauso. Saludos, amigo Miguel Asensio, amigo. Gracias, gracias por seguir siendo miembro de este canal y ponerte en verdecito. Muchas gracias. Y luego, ¿qué creen? Pues que ya cuando ya se mejoró de salud, regresó a México y entonces este artista muy joven que era muy culto después de haber estudiado allá en Francia y en Italia, regresó a México y en vez de hacerse fifí, ¿qué creen? ¿Qué creen que hizo? Que se integró a las tropas de Pancho Villa. Se integró a las tropas de Francisco Villa, mi esposo amado, y justamente estuvo bajo el mando de Felipe Ángeles. ¡Felipe Ángeles! Dios lo tenga en su santa gloria. Entonces, Felipe Ángeles, pues como lo vio que era culto, que era educado y que dibujaba muy bien, le encargó que hiciera la documentación gráfica de las batallas y que también que llevara una bitácora de esta guerra de la Revolución Mexicana por escrito. Imagínense, o sea, estuvo bajo las órdenes directas en una tarea intelectual, no de estar luchando, sino pues como casi casi de asistente de Felipe Ángeles. ¿Qué les parece? No manches. Y luego, ya después, ya más de grande, como él venía del entorno rural, ¿no? Y luego cuando estuvo en la revolución, pues andaba mucho con los indígenas y los pueblos, trataba de ayudarlos. Entonces, después el recién creado Instituto de Antropología lo contrató como dibujante, ¿no? De las ruinas, de las piezas arqueológicas. Entonces también trabajó ahí. Y también se volvió maestro de arte en primarias. También dio clases en la universidad, bueno, en la Academia de San Carlos también. Y justamente trabajó con Manuel Gamio, el arqueólogo. ¿Quién fue Manuel Gamio? Pues fue nada más y nada menos que el arqueólogo que descubrió las ruinas del Templo Mayor en el Zócalo, porque antes no se sabía que estaban ahí. Él las encontró por ahí no me acuerdo si 1910 o antes de 1910 o ya en los años 30, pero como que en ese periodo de inicios del siglo XX, un poquito antes, no me acuerdo bien la verdad, pero este señor Manuel Gamio, él fue el que descubrió las ruinas del Templo Mayor, que ahora es un museo. Él les parece también con el trabajo Goitia, ¿no? ¿Y qué más? Bueno, pues siempre va a ser un hombre solitario, muy retraído, y por eso siempre está así como en sus retratos también, solo, no aparece con nada más y con ropa muy pobre, ¿no? Entonces era así como que librar una batalla con su fe religiosa y el arte, pues como que él solo contra el mundo, ¿no? Contra las tentaciones, la banalidad, la frivolidad, ¿no? Entonces, y sobre todo los reflectores, ¿no? Que, por ejemplo, se llevaban todas las palmas Diego Rivera, Siqueiros, Orozco. Y él así, ¿no? Él allá. Porque además se fue a vivir a Xochimilco. Y allá, pues bueno, se hizo de unas tierras, de unos lotes, porque pues estaban bien baratos por allá, ¿no? Entonces él adquirió varias con lo que ganaba siendo maestro y trabajando en antropología y todo esto. Y luego, cuando ya estaban haciendo la Universidad Nacional Autónoma de México, allá en CU, que estaban haciendo Ciudad Universitaria, los de la Academia de Artes, bueno, los de la Escuela de San Carlos, la Academia de San Carlos, perdón, ellos dijeron, no, pues ya, como eres de la universidad, ven a escoger tu terreno aquí a Ciudad Universitaria que la estamos construyendo. Y los del San Carlos se pusieron así súper fresas y dijeron, ay, no, nosotros aquí nos vamos a quedar en el centro, en nuestra academia, o sea, atrás de Palacio Nacional está esa academia muy bonita, un edificio anaranjado neoclásico diseñado por Manuel Tolsá, el que hizo el caballito y la catedral y todo eso. Entonces dijeron, no, nosotros aquí nos vamos a quedar, no nos muevan. Y ándale, que pues aumentaron la matrícula de la universidad, llegaron muchísimos alumnos a la Academia de San Carlos y ya no cabían. Entonces dijeron, ay, no, ya, sí, vamos a escoger nuestro terreno ahí donde están haciendo la nueva universidad. Y ellos, y los que estaban construyendo, dijeron, uy, ya llegaste tarde, ya distribuimos todos los espacios, ya están todos ocupados,
oye, pero aquí se ve mucho terreno. Híjole, ¿este qué crees? Y es reserva ecológica. Entonces decían, ¡ay, ahora qué hacemos! Pues Francisco Goitia, que daba clases en la Academia de San Carlos, donó sus terrenos en Xochimilco para que se construyera allá la Escuela Nacional de Artes Plásticas, mi alma mater, a la cual yo asistí y me gradué de esa escuela. Ahora ya se llama Facultad de Artes y Diseño, ¿no? Ya la elevaron a facultad, ya no es una escuelita, ¿sí? Pero siempre ha sido de la UNAM, pero incluso la calle, pero por ahí hay una estación del tren ligero que se llama Francisco Goitia, por este pintor que donó sus terrenos para que ahí hicieran este... Y aparte era súper conocido ahí en Xochimilco, decían, ah, sí, el pintor loquito, el señor acá, que anda así como la llorona, todo despeinado, ¿no? Entonces, se llama Goitia porque él vivió ahí y fíjense, yo no sabía, sabía que los que se habían puesto fresas los de San Carlos y por eso nos tocó, teníamos que ir hasta Xochimilco a la escuela, ¿no? En vez de ir ahí a CU, imagínense los de Filosofía y Letras, Facultad de Ciencias Políticas y Sociales y luego los de Artes, si hubiera hecho, ay, no, ya me imagino, yo pensaba que para separarlos, por eso nos habían mandado a Xochimilco, pero no, fue porque ya los únicos, ya no había terrenos y pues Goitia les donó, o sea, vean cómo era su desprendimiento generoso, pues muy franciscano, ¿no? ¿Qué les parece? Es bonito, yo los dos cuadros, pero el de las mujeres es muy triste, pues sí, yo también lo tendría. No, fíjate, no sé, lo tendría porque es de Goitia, pero sí está muy sad, ¿no? Ahora, ¿cómo que el socio? ¿Qué te pasa? Ahora no puse mis ruidos de cachetada. Tampoco tengo la pistola del pirata. Ay, no digan eso. Miguel Asensio dice, el cuadro del hombre veo al náufrago después de 20 años de no salir. Ándale, andaba como náufrago, sí es cierto, sí. Ah, pero bueno, prosigamos con la historia de Goya. Déjenme les enseño otras obras suyas. Miren, estos como graneros, estas trojes, son muy de Zacatecas. Allá hay un buen, no sé si en, yo creo que en otros estados de la República ha de haber, ¿no? Pero ven así como que todo árido. Y hacen estos almacenes así en forma de cono para que no se junte la lluvia arriba. Y no sé por qué otra razón, pero los hacen así en forma de cono. Y ahí guardan el maíz, el rastrojo, cosas así. No, creo que puro maíz. Y entonces hay un buen en los pueblitos así. Entonces, pues, retrató esto. Y ese era, como que siempre usaba estos tonos de colores, como que el cielo muy brillante y la tierra como toda quemada por el sol, por eso se ve así como blanca, ¿no? Siempre usa como esos colores, este azulito celeste y estos ocres, ¿no? Estos amarillos. Luego vean esto. Ahí vemos un arbolito, estos del desierto. Por acá se ve un gavilancillo volando. Acá hay otro parado. Y de repente... ¡Ay, Diosito! Un ahorcado. Tiene muchos cuadros de ahorcados. Y vean cómo usa otra vez el mismo azul cielo y los ocres. Pero aquí un ahorcado. ¿Por qué? Ah, y acá hay otro, miren. Pues porque les digo que anduvo en la revolución y de repente pues llegaban a un pueblo y no, pues que por aquí pasaron los carrancistas. Y mendigos carrancistas, pues así, con los que se les ponían enfrente de que no, ni más, nosotros somos de Pancho Villa. Ah, pues me lo cuelgas, ¿no? O que no les dijo dónde estaba enterrado el oro y no sé qué, pues me lo cuelgas. Y entonces siempre por donde pasaba ya con los villistas, Goitia, con Felipe Ángeles, pues siempre se encontraban estos espectáculos así a mitad del camino, en el campo, en medio de la nada, ¿no? Entonces vean, o sea, ni tiene ramas este árbol, pero ahí colgaron a unos campesinos, entonces ya están aquí todos cadáver, ya no tienen carne, ya se les cayó la ropa, entonces se encontraba un buen así. Y eso no lo sacaban
en las fotografías de la revolución, siempre sacaban así los hombres a caballo, los de villa, en los combates, o luciendo sus pistolas con los sombrerotes, o los militares, ¿no? De los federales con su uniforme, sus rifles, o todos trepados en el tren. Pero nadie sacaba esta barbarie, ¿no? En contra del mismo pueblo que según se quería liberar, ¿no? Entonces, pues, Goitia sí lo retrataba, y por eso así Álvaro Obregón, Plutarco Elías Calles, así como que, ay, y la alta sociedad así de, no, no queremos ver la obra de Goya, porque pues es muy dolorosa, ¿no? Su obra. Y la plaza dice, en Nicolás Romero hay de esos conos, ya las han ido quitando. ¿Dónde es Nicolás Romero? ¿Nicolás Romero que un estado o es aquí en la ciudad? No sé dónde es Nicolás Romero. Pero ¿cómo ven? Lo hago grande. Ahí según yo se les estaba enseñando y estaba en todo en chiquito. Entonces vean así el cielo, un gavilancillo. Estos árboles del desierto que creo que les dicen Joshua Tree. El árbol de Josué. Y vean, hay muchos, no, no son gavilanes, ¿cómo son? Pues buitres, los coscacuautlis, sopilotes. Porque pues son los que se andan comiendo aquí a estos difuntos. Ah, ya se me hizo un desastre aquí el formato. Perdón, ¿eh? Vean nada más. ¿Qué les parece? Dice Miguel Alcázar, cuervos. Ah. Pues sí, hay cuervos, hay sopilotes. Este no es un cuervo, este de acá no es un cuervo. Que te vas. Este a lo mejor sí. Pero este es un sopilote. Dice Nicolás Romero, es un municipio del Estado de México, pasando a Tizapán rumbo a Villa del Carbón. Oh. Bueno, el caso es que yo en Zacatecas es donde los vi, porque yo vivía allá y veía un buen. Y pues allá en el Estado de México, pues no he visto, pero qué bueno que me dices que hay por allá. Seguramente ha de haber, te digo, en muchos estados de la República. Pues algo muy mexicano. Juan Navarro, saludos. Sí, llegas tarde. Tienes tache. Llevamos a hacer una hora, entonces déjenme, les acabo de contar qué onda con Goy. Entonces les digo, pues él no buscaba la fama, ¿no? Siempre fue muy humilde, aunque muy apasionado. Incluso hicieron una película sobre él que así se llama La Pasión de Goitia. Y está creo que en YouTube, por si la quieren buscar. Y pues, es de ese cine mexicano como de los 70s, así medio aburrido. Le sale los actores así... toman agua, ¿no? Y así que no pasa nada, ni dicen nada, ¿no? Y hasta ni música tiene. Pero pues es la vida de Goya, ¿no? Por si la quieren ver. Entonces, bueno, pues sí, él vivió también, estuvo viviendo en comunidades indígenas de Guerrero, en Oaxaca, por ahí los que mencionaban, creo que Miguel Alcázar, que era ropa de mujer de Oaxaca, la de las chicas tristes, pues sí, puede ser que sí, porque él vivió allá. Entonces, pues convivió mucho, le tocó ver el sufrimiento de toda la gente, ¿no? Y además, pues encontró como que su pobreza franciscana, pues era como muy compatible con el estilo de vida, pues pobre y miserable de los indígenas siempre, tratados como parias en su propia tierra, ¿no? Y bueno, como que se volvió toda una mística, ¿no? Ay, no sé, a mí nunca me dieron sopa de rata. Oye, les voy a reclamar. Nunca me dieron sopa de ratas de campo. Me daban tamalitos, quesadillas, huevito, leche, bronca. Y una plaza, y se quedaron ahí abandonados en medio del pueblo. Ay, pues es que como hubo mucha migración, pues que el campo quedó abandonado. Y entonces, pues ya con qué llenabas las trojes, ¿no? Entonces, pues qué triste. Bueno, entonces yo no los distingo bien, pues por tener el chat se reduce el cuadro, pero el de arriba a la derecha, ¡ese es un buitre! Exacto, buitres o pilotes.
A ver, vamos a hacerle un acercamiento. Bueno, ahí se ve uno volando, el árbol. Aquí vemos el difuntito. A ver si YouTube no me banea por sacar esta pintura. Una vez les digo que por sacar una pintura de Adán y Eva me baneó porque decía que sacaba desnudos impúdicos. Y de, bueno, pues es Adán y Eva. Una pintura de Lucas Grana. O sea, no me... ¿Ven? Este sí es un zopilotito. Así son. Los cuervos están más gorditos como este. Además, en México no se caracteriza por tener tantos cuervos. Hay zanates, pero cuervos no. Ay, en Europa había unos cuervos tan bien gachos. Aunque los de allá, los que yo vi en Bulgaria eran como blancos con la cola. Eran negros, pero con la cola blanca, se veían bien locos. Pero los otros sí son negros y están todos gordos. Bien, pues, no me gustaron. En el zoológico de Chapultepec hay cuervos. Vean, acá está el otro. Y este pues también es un zopilotillo ahí. Y estos obviamente que son zopilotes. Este también. Fernando Córdoba, aplauso. Cuculcán dice, encontré una peli de Goitia, la paso. Sí, pon el enlace para los que quieran, pues de una vez tenerla ahí en su historial para si quieren echarle un ojo después. Muchas gracias, Cuculcán, gracias. Hola, Fredo M, saludos hasta San Pancho, que es San Francisco. Ah, mira, dice Goitia, un dios para sí mismo. ¿Y yo qué dije? ¿La pasión de Goitia? Ya no hace tantos años. Pero bueno, muchas gracias. Y bueno, ¿qué más? ¿Qué más? Es que les tenía que decir más cosas. Cuando empezó a pintar la de las mujeres, tenía 43 años. A los 43 años la pintó. Y hacía 13 años que había regresado de Europa. O sea que regresó como de 30 y 13 años después se puso a pintar esa de las mujeres, la de Hatata Jesucristo, ¿no? Entonces ya para cuando la empezó a hacer, pues ya era un artista maduro, ya dominaba la técnica y su estilo ya muy definido y sobre todo en la temática de lo nacional, ¿no? De la gente. Y pues reflejando lo que él había vivido en la Revolución Mexicana, como estos colgados aquí, ¿no? Entonces, bueno, no, nos deja así con la boca abierta, así de, ¡ay, eso sí pasó! Luego romantizamos la Revolución Mexicana. Sabemos que mucha gente murió, pero pues imagínense, a lo mejor estas mujeres que estaban llorando, a lo mejor lloraban porque se murió un hombre de su familia, una persona de su familia, que las dejó desamparadas gracias a la revolución, ¿no? O de estos atrabancados, no sé, alguna injusticia. Pues ya ven que apenas se sienten con poder y andan haciendo matazón de gente. El franciscano Goitia. Seguramente aquí estaba en Xochimilco, ¿no? Entonces, bueno, aquí está este. Entonces, por eso están tan angustiadas. Pues una escena que seguramente muchas veces la vio Goitia en su regreso a México y que anduvo ahí de revolucionario, ¿no? Acompañando a Francisco Villa. ¡Qué loco! ¿No? Yo cuando me enteré eso dije, ¿qué? ¡Wow! Y luego te quedas pensando en tipejos como el Gabriel Orozco, que yo no sé qué rayos hace la Alejandra Frausto de la Secretaría de Cultura. ¿Por qué la tienen en el proyecto Chapultepec? Ese mendigo cuando fue el fraude del 2006, lo entrevistaron y lo entrevistó la revista Proceso y todavía ahí vivía don Julio Scherer García, que Dios lo tenga en su gloria. Y y le preguntaban al cuate, ¿por qué ha ganado así exposiciones en Bellas Artes, en el Museo Rufino Tamayo? Y hace puras cochinadas, es el que pone una cáscara de plátano en el piso, ¿no? O una caja de zapatos vacía, un balón ahí ponchado. Entonces, ¿eso qué? ¿Por qué está esto en Bellas Artes? Y pusieron ese güey ahí en el proyecto Chapultepec. Bueno, el caso es que lo entrevistaron. ¿Y usted qué opina de...? Entrevistaron a varios artistas, ¿no? Así a José Luis Cuevas. Y no me acuerdo quién más, la verdad.
y que qué opinaban del fraude. Y unos pues ya ponían su postura así de, no, no, yo creo que no hubo fraude, no, 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 es que sí ganó limpio el Calderón. Y otros decían, no, pues es que hay muchas evidencias de que está esto aquí, hay mano negra, que hay muerte de la democracia y así. Pues cada quien fijando su postura y el mendigo del Gabriel Orozco, desgraciado, diciendo, ay no, un artista solo se debe al arte, no debe de mezclar política para nada, él solo y la plástica. ¿Y tú qué te pasa? O sea, Diego Rivera con sus posturas comunistas y socialistas, el David Alfaro Siqueiro se fue a pelear a la guerra civil española y luego cuando llegó aquí también anduvo con los carrancistas, también le entraba a las balas, por eso llegó a tener el grado de coronel. Ay, mi perrita anda como loca. Y a ver si no tiembla, porque así se puso cuando tembló. Esperemos que no. Y así, ¿no? Incluso pintores del Renacimiento Europeo, así, Hans Memling, que pintaba hermoso, flamenco, y él era arquero. Entonces, cuando atacaban su ciudad, él era jefe de arqueros y ahora le dirigía a todos para defender la ciudad. Y el Gabriel Orozco, ay, no, yo no me voy a meter en eso. Y ahora está ahí chupando de la 4T el desgraciado, el que pone una casca de plátano y le da Frausto que le dio un proyecto tan importante como el proyecto Chapultepec, que yo digo, ¿qué va a hacer este hombre? Como ya sabía que no iba a hacer nada, hizo un concurso para ver quién diseñaba las cosas, ¿no? Y todavía no hay proyecto ganador. O sea, no lo pierden de vista ese Gabriel Orozco, que nada tiene que ver con el muralista. Pero bueno, ya me desafané del tema. Vean el compromiso que sí tiene Francisco Goitia con una causa. A lo mejor no es evidentemente político, pero sí está haciendo política al retratar el sufrimiento del pueblo que nadie, bueno, que todo mundo soslayaba, ¿no? Que todos decían, ay, eso es tan horrible que mejor pasamos sin ver, ¿no? Nos hacemos los locos y mira, vamos a ver los caballos, las ametralladoras, las máquinas, los trenes, ¿no? Y él pues sí ponía este sufrimiento de la gente, ¿no? Y pues bueno, el rostro de la señora de la derecha es la que está sollozando y pues en un gesto de indudable dolor, o sea, no lo puedes negar, está sufriendo la pobre señora, ¿no? Entonces se dice que Goitia puso a su modelo indígena a que llorara, ¿no? Que la señora había llorado como 15 minutos, ¿no? Entonces, por eso estaba así ya de tan fuerte que era su sufrimiento, ¿no? Bueno, no la puso, sino que así la captó llorando. En 15 minutos fue que hizo el boceto del rostro, ¿no? Entonces, pues ya quedó plasmado para Tata Jesucristo. Y justo, esta es su obra maestra, se considera la obra maestra de Goitia, y justo la terminó en la vigilia, o sea, la noche anterior del Día de Muertos de 1927. Por eso es que le puso al final aquí unos pomponcitos anaranjados que pues son los cempasúchil. ¿Qué les parece esta obra, amigos? Y ya por aquí ando viendo que llegó Wiki Elvia Tamayo, saludos, Wiki. La rubia superior dice, tiene los ecos del sismo, así andamos todos. Oye, sí es cierto. Así quedamos anoche de, no podíamos ni dormir. Así, ¿por qué? Dice, el padre de Gabriel Orozco trabajó con Siqueiros. Ay, ¿a poco? Pues yo he leído cosas sobre el Gabriel Orozco, sus biografías, y en ningún lado menciona que su papá haya trabajado con Siqueiros. Dice, pero hizo dinero, Alsacia Hart, saludos y gracias por todo. ¿Quién hizo dinero? ¿El Gabriel Orozco? Sí, porque ha recibido becas y becas y becas y becas, porque todo el tiempo es artista emergente. ¿Cuándo va a acabar de emerger? Ya tiene ahí como 50, 60 años y el güey sigue emergiendo. y sobre todo, ¿saben qué gobierno le dio un buen de becas? El de Fox y el de Calderón, le dieron un buen de becas y por ahora me trauma que ya está también ahí enquistado en cultura de la 4T. O sea, digo, pinche Alejandra Frausto, o sea, ¿qué pasa? Saludos, Ángel Herradaí, saludos.
Juan Navarro, nada más le faltó una señora tapándose los oídos para completar la escena. Viste a su chamba de tu mamá. Muy bien, Ángel, que la acompañes a tu mami. Bueno, pues ese fue Francisco Goit. Así es, Rismero Ridley, por eso digo que la caja de zapatos vacía ahí en el MoMA de Nueva York y también su cáscara de plátano. O sea, hasta pusieron a un guardia cuidando la cáscara de plátano, porque luego las personas decían, ay, ¿quién tiró basura? Y la querían levantar para tirarla al bote, ¿no? Y un guardia decía, no se puede tocar la obra, o sea, una cáscara de plátano, no mames. Pero nada que ver ese hombre, el Gabriel Orozco, que hace cochinadas sin talento. Dice que los alumnos ya no deben de aprender a dibujar ni nada. O sea, es que los estudiantes de arte ya no tienen que saber dibujar. ¿Y qué te pasa? Pues entonces, pues hagan otra cosa. No te metas a la escuela de arte. Pero ya es el gran artista ahí, según. Y sin convicciones políticas. Yo no sé qué hace en la 4T. Si él mismo lo dijo en 2006, que no se iba a meter en esos temas porque un artista era neutral, ¿no? O sea, ni siquiera apoyó a AMLO. Paloma Sandy se muere de risa. Ah, exacto, el Damien Hirst le copió el cráneo a Oroz. Bueno, pero pues es que es muy fácil, proyectas una retícula, así la tienes cuadrada, como un juego de ajedrez, y con un proyector la proyectas sobre una calavera, pues le haces las rayas y ya nomás las colores. Entonces yo no le veo ningún chiste a Oroz. Por más que me digan, aunque baje Diosito y me diga que eso es arte, no, nunca lo voy a aceptar. Paloma Sandy, bien dicho, mis jardines, gracias, claro que sí. Pues sí, después de ver a Goitia, ¿sí vas a andar viendo al pinche Gabriel Oroz? El arte moderno en ocasiones quiere vender basura como arte. Exacto, hasta hizo un Oxxo que le puso el Oroxo y entonces así como, hasta se, bueno, FEMSA es patrocinadora del Oroz, tiene toda la lana del mundo, ¿sí? Y entonces así, lo mismo que encuentras en un Oxxo, pero les puso una estampita, con un loguillo que tiene ahí de cuatro colores, ¿no? Azul, blanco, rojo y ya. Y entonces ahí se los pone y ya, ¿no? Pues comprabas tu gansito de Oroxo y tú sí, y no mames. O sea, ¿eso qué? Pero bueno, un día voy a hacer un programa de eso, del Oroxo. Ah, porque una vez así cuando vi que estaba ahí diciendo lo de Chapultepec y lo estaban presentando así, y yo en el chat diciendo, ¡ay, cómo ponen ese tipejo, es un nefasto! Ah, pues no me empezaron a mentar la mamá y a decirme de cosas en el chat. ¡Cállate! ¿Por qué no apoyas al presidente? ¡Ah! Y yo, pero es que no saben las cochinadas que he hecho, pero bueno. Ya un día voy a hacer un programa para que, bueno, ustedes saquen sus conclusiones sobre ese señor, pero nada que ver con un artista realmente comprometido con las causas sociales, con el pueblo, y que no le daba miedo decirlo, y por eso él se asumió, y por eso vivió relegado de los reflectores y se fue a vivir a Xochimilco, y después sus terrenos los donó para que esté ahí la Facultad de Artes y Diseño. Mi alma mater. Programa de arte conceptual, nah, qué huevo. Nomás voy a hablar de ese güey y voy a hablar mal porque me quedé súper gordo. Ángeles Licona, saludos a todos, voy llegando, muchos saludos. Sefredo M, es la moda, o sea, ¿ves? Sí. Ah, Juanito Uria dice, ¿cómo dijiste que se llama la obra? Tata Jesucristo. Tata, o sea, de papá, Tata. Diosito, ¿no? Tata Jesucristo. Miguel Alcázar, haz un programa especial de la Amparte. Pues sí, por ahí vamos a empezar. Hasta da para una serie de Amparte. Y vamos a empezar con el Gabriel Oroxo. Es un nefasto. Gracias a ti, ya Ángel Raday, por estar aquí y por ser miembro del canal. Un besito. Bueno, queridos amigos, pues ya llevamos aquí una hora y media casi. Entonces, pues bueno, los dejo con estas reflexiones. Y ahora ya conocen el trabajo de un artista mexicano de Zacatecas que peleó en la revolución, estuvo bajo el mando de Felipe Ángeles y aparte dejó este legado y retrató pues el México crudo, el sufrimiento del México más pobre, ¿no? Exacto, fue desprendido, sí. Todavía que lo abrían... Y él les donó a la universidad sus terrenos, ¿no? Sí, hay muchos artistas mexicanos como para hacer
un canal de arte mexicano. Bueno, y si no, pues aquí hacemos arte terapia y ahí vamos viendo. Ya ven que hablamos de tamayo, de ruelas. Así pues hemos ido metiendo artistas mexicanos. Gracias, gracias, Benito. Wiki Elvia dice, es importante conocer de todo tipo de arte, buena y basura. Sí, para conocer la basura para que no te la quieran vender carísima de París como arte. Y mejor pues favoreces a artistas que de menos saben dibujar, ¿no? Pero bueno, gracias a ti, Cuculcán, gracias, gracias. Está muy instructivo. Gracias, Paloma Sandy. Pues a todos los que nos acompañaron, Paloma Sandy, Cuculcán, Wikielvia, Juan Iturria, Ángeles Licona, Tantito, Ritmero Rit, Miguel Ángel Herradaí, Miguel Alcázar, Fredo M. También anduvo por acá Juan Navarro. Gracias, gracias. Lupita Mendoza, yo creo que ya se fue a dormir, que andaba muy cansada y muy apachurradita. Le mandamos un abrazo, Ina Plaza. Muchas gracias, muchas gracias. También Miguel Asensio anduvo por acá, Salvador Garza Chávez, Fernando Córdoba, desde mi humilde punto de vista, don Marquito. Y bueno, por ahí busquen en el chat el enlace que nos dejó Cuculcán, del canal de Marquito, el de Vivek y de la película de Goitia, que es ese, que se llama Goitia, un dios para sí mismo, película mexicana, así lo pueden encontrar. ¿Va? Cuculcán, don Marco Vivek. No, también un saludo para Vivek que nos visitó con sus datos. ¿Cuál es el Instagram de este canal? Bueno, es mi Instagram personal y se llama así, alsaciahart, arroba alsaciahart, todo corrido. Y ahí pueden ver los lugares que visito, las piezas arqueológicas que me encuentro, atardecer. Me gusta mucho retratar la naturaleza. Cosas que bellas que están ahí, pero que nadie pela de repente, ¿no? Cuando vas en el metro, cuando vas caminando en la calle. Entonces, de eso se trata mi Instagram. Si te bajas mucho, vas a llegar a ver mis dibujos también. Juanito Ria, gracias por esta plática. Hasta pronto. Me voy a la película que nos dijo Cuculcán. ¡Bravo! Exacto, Wiki. Ya vemos muchos artistas de la calle que no tenemos patrocinadores. Exacto. Y pues hay mucha gente con mucho talento, ¿no? Y por eso me trauma que le den todas las becas al Gabriel Orozco por poner una caja de zapatos vacía. Ay, Ritmero Rimming dice, ok, gracias, gracias. Bueno, pues ya nos estaremos viendo en la siguiente transmisión. A ver, no, mañana no sé si el Pirata Heart va a ser historia de miedo o va a entrevistar a Pepe Fuentes. Entonces, a ver, depende de lo que él me diga. Así que, ¡nos vemos! Consuman buen arte, que no les laven el coco y nos estaremos viendo en la siguiente transmisión. Hasta pronto. Ay, gracias Paloma Sandy. Gracias por aguantarme, luego también se me sale el ego, pero perdón. Al fin es mi único espacio de expresión en YouTube, que no puedo vender este cuadro. Ni modo. De mero Rimming, échale un phone a Shema. Ah, no sabes la de Twitter que le he mandado así de, pero Shema muelle, ¿qué? Porque los que le dieron el proyecto así directo al Orozco, pues fueron la Secretaría de Cultura, o sea, la Frausto, ahí no tuvo que ver la Sheinbaum. Pero sí, yo cuando lo vi dije, ¿qué? Ya está ese nefasto ahí, que aparte es hijito de Fox, ay, luego, en el programa que haga les voy a platicar, pero mientras nos quedamos con la obra de Goitia, de Tata Jesucristo. Gracias, Primi, gracias, Ángeles Licona, gracias, Wiki, gracias, Fredo M. Paloma Sandía es el alma de artista, no te apures. Ah, ah. Me refiero a la cabeza indígena, ¿eh? ¿Sí, qué onda con eso? En fin, pero por lo menos ya no está el colon ahí, qué bueno. Adiós.